leyendas, tradiciones, recuerdos y costumbres de mi tierra. Amaguaña, tierra del no morir. Televidentes, bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy quiero presentarles a un talento amaguañense. Se trata de un talentoso artista que está preparando el lanzamiento de su trabajo sidigráfico. Se trata de Williman, el Flaco. Bienvenidos al programa Las Noches con Lupita. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Las Noches con Lupita. Es un privilegio muy grande tenerles aquí a todos los artistas nacionales, porque verdaderamente este programa está para apoyar a todos. Bienvenido, Paulito.
Pamelita. Muchísimas gracias, señora directora. Amigos televidentes, como siempre, el placer que nos corresponde. Seguimos en nuestro mes de aniversario porque yo me imagino, doña Lupita, nuestra directora, está de plácemes porque está festejando su primer año al aire con este programa que se transmite a través de Canal 34 Vallevisión. Hoy vamos a conversar justamente aspectos importantes con nuestra señora directora acerca de este trayecto, de este primer año que estamos festejando, como siempre, con bombos y platillos. Hoy con la presencia de un gran artista de acá del Valle, amaguañense para Maceñas, mi estimada Pamelita. Qué gusto, bienvenida. Muy buenas noches, señora directora, compañero Paolito y amigos televidentes. Verdaderamente es un gusto compartir con ustedes cada jueves en sus hogares. Como lo dijo aquí mi compañero, tenemos un excelente artista que ya está saliendo, está dando un golpe tremendo en lo que es nuestro queridísimo Ecuador. Y vamos también a hablar sobre el año de nuestro querido aniversario, que gracias a Dios, señora Lupita, fue un sueño, pero hoy en día está hecho realidad, señores. Hoy Las Noches con Lupita abre sus puertas para los talentos ecuatorianos. Y por supuesto, como lo comentamos, la presencia, señoras y señores, en este escenario, la música y el talento de Williman con sabrosura. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidas y bienvenidos. Sé que hice mal, hoy me arrepiento de verdad.
Ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar. A nadie más podría amar. Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás. Cuando no lo pienses más, que ya mi vida sin tu amor triste será. Thank you.
Amigos televidentes a través de Canal 34 Valle Visión, acá con la música y el talento de Williman con Sabrosura, artista amaguañense que está presente para festejar este primer aniversario del programa Las Noches con Lupita. Señora directora, yo me imagino emocionada de haber transcurrido el tiempo y por supuesto de ser una carta abierta y una ventana abierta para presentar a los artistas, nuestros artistas ecuatorianos. Aquí, en este espacio y en este escenario, se han presentado los más grandes exponentes de la música y el canto popular de gran parte de nuestro país. Así que felicidades, señora directora, por su primer aniversario. Muchísimas gracias, Paulito. Primeramente, quiero dar un agradecimiento a todo el personal
de Valle Visión, Canal 34, que ellos me dieron esta gran oportunidad de poder presentar a grandes talentos, a grandes artistas, de lo cual me siento emocionada y realizada, porque lo que yo estoy haciendo, Paulito, es algo que a mí me gusta. Me fascina, me encanta la música. Ustedes sí se dan cuenta que para mí, e incluso escuchar guitarras, ay, ay, ay. Se le pone la piel chinita. En este primer aniversario, doña Lupita, de pronto le podemos comentar al público una jaladita, porque suele pasar, ¿no es cierto? Además, también les comento que estamos preparando un especial tras cámara, con las jaladas, con los cachitos y lo que pasa con nuestro equipo de trabajo y el público que semana tras semana nos acompaña. ¿Algo que nos pueda comentar? Porque esto de hacer televisión no es tan fácil como la gente piensa. No es nada fácil. Creen que tal vez uno se coge el micrófono y hay que hablar por hablar. No. Y por eso sí, verdaderamente, a veces hay las jaladitas. Yo más que las jaladitas, todo era al principio que yo miraba al público que eran gigantes, ¿no? Y yo era una hormiguita y decía... Un monstruo de mil cabezas. Exacto. ¿Ya? Entonces, sinceramente, le doy muchísimas gracias, en especial a mi Dios... Y después a un gran maestro que tuve a mi lado, que es Ángel Isidro Cuenca, claro, sí. Él me decía: Lupita, yo tengo un poquito de experiencia, yo ya he hecho programa en el canal 23 de la Andina. Exactamente. Entonces le decía a Lupita: tranquila, se toma un bocadito de agua o cafecito caliente, sí, sin azúcar, y tranquila. Y pasó el susto. Y así. ¿Ya? Y me acuerdo que el segundo programa... Yo decía: bienvenidos a las noches de Lupita. Y mi hijo Robinson arriba: corte, mami, con Lupita. Exacto. Pero mami, si tú mismo le estás poniendo el nombre y luego dices las noches de Lupita. Créase que repetí, Angelito, me hizo repetir unas 6 veces. Pero bueno, estamos ya... Era la emoción, ¿no? Claro que pero sí. Yo mismo le pongo el nombre a las noches con Lupita y me mataba. Las noches de Lupita. Correcto. Así que ya saben, amigos televidentes, estamos preparando un especial con las jaladas y aquello que pasa tras cámara. Mi estimada Pamelita, vamos a conversar con nuestro buen amigo. Se trata de Williman, para que de pronto usted le pregunte el porqué de este nombre artístico. Se trata de Wilson Quispe, desde un barrio importante de acá de la parroquia turística Amaguaña. Gran talento que durante qué tiempo cantando, mi estimado Williman. Qué gusto, bienvenido. Permítale el micrófono, por favor. No sé si Lupita o Pamelita, por favor, para que podamos conversar. Bienvenido, mi estimado Wilson. Cuéntenos cuántos años en este tan difícil arte como es el canto y la música. Bueno, antes que nada, pues buenas noches con todos. La señora directora, doña Lupita, Paulito, por acá mi estimada Milady Pamela, pues qué gusto estar en compañía de bellas damas y un caballero con una gran trayectoria dentro de la... Yo pensé que iba a ser un guapo caballero, pero bueno, siga, no hay problema. Bueno, no hay problema. Es que un maestro también tenemos a mi lado, sinceramente, Paulito es un maestro y quiero darle públicamente igual las gracias por acompañarme a hacer este programa. Como bien lo dice, no es nada fácil. No es nada fácil el coger un micrófono y dirigirse al público. Claro que sí. Entonces, Wilson, sigamos conversando acerca de su extensa trayectoria en el campo artístico y musical. Bueno, en todo caso, pues antes que nada tengo que dar gracias a Dios, porque uh-huh. Él es mi amparo y fortaleza, y gracias a Él pues estoy donde estoy, y qué mejor esa, digamos, esa trayectoria que... Llevo por ahí más o menos unos 5 años haciendo lo que es ya música como solista, porque, bueno, antes me inicié en una orquesta, entonces, y eso me gustó. Pero como le digo de antemano, pues yo ya creo que es un legado de parte de mis abuelos, ¿ya? Porque ellos eran, también le hacían a la música en esa época folclor, ¿no? Claro que sí. Instrumentos de soplos, de cuerdas. Exactamente. Entonces, instrumentos un poquito ancestrales que lastimosamente, como que en los tiempos actuales, ya no los podemos encontrar tan fácilmente. Así es. Entonces es por ello que, bueno, también hice ya, como digamos, ya una trayectoria dentro de música. Me gusta la música nacional, lo que mueve al Ecuador y al mundo. Uh-huh. Y qué mejor, pues, hoy me inicié también, como decir, ya haciendo mis propios temas. Me hice 2 temitas inéditos que, de igual manera, ya estamos también haciendo ya el beat. Bueno, videos. Justamente, mi estimado Williman, justamente le quería comentar a los amigos televidentes, dentro de las notas que tengo para conversar con usted, tiene ya a su haber un material discográfico que está sonando a través de algunos medios de comunicación acá en nuestro país. En Caballero sería, ¿cuál es su musa de inspiración, mi estimado Williman? Dije clarito, ¿no? Musa de inspiración.
como dicen los poetas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahí sí me la cogió. Ahí le cogí en contravía. Claro, esa no se aprendió, no estudió. Bueno, en este caso, ¿cómo se dice, no? La vida es un trajinar. Entonces, para hacer una música, porque la música se canta al amor, a la vida, se canta... A las decepciones también. A las decepciones, se canta de todo, ¿no es cierto? Pero sobre todo a las damas, ¿no es cierto? A las mujeres. Yo pienso que también hay... Claro, porque como dicen por ahí, ¿qué sería de la vida nuestra sin la compañía grata, tierna y dulce de una mujer a nuestro lado? Ay, 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 imagínese, Paolo. O sea, como se dice, ¿no? ¿Qué haríamos en un mundo sin mujeres? Exacto. Paolo, ¿con quién? ¿Y nosotros qué haríamos sin los hombres? Como decía, ¿no?, ese gran cómico mexicano, Raúl Valle, ¿qué haríamos sin la compañía de una mujer a nuestro lado? Andaríamos sidosos, hechos una porquería por ahí, por la calle, ¿no es cierto? Imagínense. Bueno, Williman, qué gusto, no sé si Pamelita de pronto quiere preguntarle alguna cuestión a nuestro artista invitado. Adelante, por favor, Pamelita. Claro que sí, amigos televidentes, pues ustedes ya vieron, se degustaron de un poco de lo que nuestro queridísimo artista nos está brindando en nuestro querido aniversario. Pues, Williman, qué gusto tenerle aquí. Les comento así brevemente que aquí me escribió mi amigo y me dice, le quiero conocer, Pamelita. En verdad, el gusto siempre ha sido mío de conocerle a usted. En vivo y en directo. Ajá. Los temas que ha sacado, excelentes, permítame felicitarle. Han sido una maravilla, en verdad, y yo soy una de sus fanáticas que está ahí revisando día a día sus proyectos y como usted ha dado para el mundo. Ahora coménteme usted, de pronto, en la orquesta que se inició, ¿cuál fue? ¿Cómo así tomó la decisión de hacerse solista y de seguir en este tan bello arte para nosotros y todo el público? Bueno, mi estimada Paolita, mi Lady Pamela. Lo que pasa que sí, hubo una oportunidad en la cual nosotros de antemano mismo ya hicimos un grupito, ¿no? Un grupito de músicos, pero la verdad no se pudo mantener eso por causas de logística, digo, pongámosle así. El dueño mismo, mi sobrino, que era el dueño del grupo, era un poco difícil manejar gente y toda esa situación. Pero sin embargo, en el trajinar tiempo se hizo lo que es ya orquesta con soplos instrumentales. Pero el tiempo, la verdad, no me ha prestado mucho por mi trabajo. O sea, yo trabajo en turnos rotativos, que incluso a veces se inicia a fines de semana y se descansa en media semana. Entonces, para mí era un poco difícil porque mientras se salía con la orquesta, yo tenía que ser encerrado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Claro, pues mire usted, pero aún así ha seguido y eso es de admirar, de que se ha dado el tiempo para dedicarnos de pronto un poquito más de su música, de su talento, de demostrarnos. De pronto usted ha tenido algún público que de pronto no le ha podido satisfacer en el ámbito musical, de pronto le ha sido tan difícil llegar al público, o usted siempre que se para en el escenario prende a la gente con su querida música. Bueno, la verdad pues yo he tenido, como le digo, ya esta trayectoria, pues en realidad uno ya se, como que se conoció en ese trayectorio de músico, de hacer música con orquesta. Entonces uno ya se tenía, digamos, esa chispa, ¿no? Entonces en la cual ya uno ya se sabe cómo engancharle. Entonces de antemano pues yo siempre he tenido música selecta, música elegante para todo tipo de evento social, pongámoslo así. Entonces ya uno sabe cómo enganchar a la gente y hacer que el público pues cante, baile, aplauda, pero siempre estemos en esa dinámica de bailoterapia con Williman. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Williman. Qué gusto por acá presente en este primer aniversario de Las Noches con Lupita, que se transmite a través de Canal 34 Vallevisión. Les quiero comentar una cosa, compañeros, doña Lupita, Pamelita, a Williman, y por supuesto para nuestro equipo de producción. Esta semana nos encontramos con una familia, Anasi, de acá de la parroquia de Amaguaña, que nos comentaban que jueves tras jueves no se pierden este programa. Así que un abrazo, muchísimas gracias para la familia Anasi, acá en el barrio elegido de la parroquia de Amaguaña, para Carlitos y su distinguida familia, bueno, que siempre están para apoyar este quehacer nuestro aquí a través del programa Las Noches con Lupita en Canal 34 Vallevisión. ¿Les parece si seguimos escuchando a nuestro invitado muy especial? Por supuesto, hay que seguirle escuchando, ¿verdad? Porque el programa Las Noches con Lupita, si el artista viene es a cantar, a demostrar su talento, su arte y su voz. Señoras y señores, estamos de vuelta entonces para dejarles en este escenario la música y el talento de Williman con sabrosura. El aplauso que se escuche, por favor. Thank you.
besos y verás amor como el mío nunca encontrarás. No pretendas volver, no intentes regresar. Quedaste como las demás, quedaste como las demás. Quedaste como las demás. Un sentimiento hecho canción. Vida mejor, no sufriré por tu amor, ni lloraré, pues te olvidé. No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor. Olvida que te quise una vez, mujer. No vuelvas hacia mí jamás, no vuelvas, ya no quiero tu amor. Olvida te dice una vez, mujer. Te fuiste sin decir adiós, te fuiste y no volverás, mi vida cambiará con otro amor. Esperaré, pero ya no espero de nada. Quiero besarte, quiero besarte, y besarte, quiero besarte. Te amaré, eres un ángel.
Amigos televidentes, estamos acá en la compañía de Willy Man, con Sabrosura, el artista multifacético con ese toquecito romántico que nos encanta. Y también, por supuesto, antes de continuar con la entrevista y con más temitas que nos viene a presentar este gran artista y gran talento amagüeñense, recuerde que le quiero recomendar para que forme parte del canal 34 Vallevisión, ya que le ofrece más de 70 canales en HD y ahora también el servicio de internet. ¿Quiere formar parte de la familia de Vallevisión? Está el teléfono en su pantalla para que se pueda comunicar. Mi estimado Williman, esta noche oficialmente, ya que, bueno, a través de radio, el tema ha sido lanzado ya al mercado discográfico, pero aquí a través de nuestro programa, mejor dicho, el programa de las noches con Lupita, quiere presentar un tema de su propia creación, de su propia autoría, orquestado con la Quinta Dimensión, una orquesta capitalina de grandes también talentos que tiene nuestro país. Comentémosle un poquito acerca de esta canción, mi estimado Williman, por favor. Bien, antes que nada, pues quiero agradecer esta buena invitación a doña Lupita Navarro, a este lindo programa que es Las Noches con Lupita, encabezando pues doña Lupita mismo, ¿no? Entonces, a todo el personal que se encuentra aquí, el staff de Vallevisión. En todo caso, pues este tema que se ha escrito, se ha inspirado, pues es del trajinar de la vida.
Entonces, ¿qué se puede decir en este sentido de tema? Es por, incluso, ¿no? Como decíamos antes, el cantar es expresar lo que uno se siente al amor, a la vida, a la decepción. Entonces, por acá es un poquito de letra que también cuenta algo de la vida, de algo que uno se ve o se escucha. Entonces, para eso, pues, yo estoy aquí para que esto se consolide. Este tema, pues, es de mi propia inspiración, de mi propia autoría, letra y música. Y hoy es un momento oportuno que yo le decía, pues, a doña Lupita, que se encuentra por allá en la parte externa, ¿no? Está con el público, está con sus fans, recibiendo el abrazo de sus fans. En este primer aniversario está nuestra principal, doña Lupita Navarro. Entonces, qué mejor hoy que estamos en el mes de aniversario aquí, Las Noches con Lupita. Pues yo le decía, por favor, para ver si que podemos ya plasmarle el nombre, pongámosle ya el nombre original que vaya de acuerdo a la letra. Le vamos a bautizar oficialmente aquí en Las Noches con Lupita. El temita se llama Digan lo que digan. Bueno, yo le he escuchado el temita, les quiero comentar a los amigos que están en sintonía de este espacio, de este programa, en el cual damos como siempre la apertura a los artistas nuestros, artistas ecuatorianos. Digan lo que digan, suele pasar de que la crítica es parte de, no únicamente de este trabajo, la crítica es parte en sí de la vida. Y entonces, Williman, que digan lo que digan, yo lo vivo con sabrosura y disfruto de mi música con sabrosura, mi estimado Williman. Algo así, ¿no es cierto, la canción? Bueno, entonces, por eso que le decía, yo le comentaba a doña Lupita, pues para que hoy, esta noche, pues escuche el tema, el público pues lo escuche, y ojalá pues por ahí salga otro nombre, ¿no? Claro, aunque yo pienso que ya el tema, como usted lo tiene ya en el mercado discográfico, Digan lo que digan, me parece que es lo más acertado con respecto a la letra y la creación de este tema. Señoras y señores, entonces, oficialmente queremos presentar aquí a través de Canal 34 Vallevisión, en el programa Las Noches con Lupita, en nuestro mes de aniversario, la música y el talento de Williman con sabrosura y un temita de su propia autoría, de su propia creación. El aplauso, por favor, para escucharle a nuestro invitado muy especial en esta noche. Así todos me quieren y soy mujeriego, así todos.
Damas y caballeros, pues hoy esta noche especial quiero agradecer al canal Valle Visión, canal 34, al programa Las Noches con Lupita, a la cabeza doña Lupita Navarro y a todo el staff de producción, mi Lady Pamela, don Rodrigo Bolotuña, por acá el segundo camarógrafo, los DJs, al público presente, pues quiero expresar este mi segundo tema de mi propia autoría, letra y música. Y los dedico con mucho cariño, también de igual manera un saludo para mi familia que siempre ha estado al pendiente apoyándome en este largo trajinar de la música, para mi esposa, mis hermanos que siempre están conmigo al pendiente. Quiero saludar también por acá en el sector de Carapungo para mi compadre Francisco Paucar, que de igual manera está a la expectativa de cómo está el Williman. Y bien, es por ello que hoy tengo este gran cariño para presentar mi nuevo tema, que está ya a la disposición del público. De igual manera, pues les invito al público maravilloso que estoy listo y presto para compartir, alegrar y amenizar sus fiestas en todo tipo de evento. Para ustedes, con mucho cariño, dígalo, maestro. Hoy te vas, me dejas gordita por otro querer. Cuando yo te amé,
lo que tú pensabas, gordita, que así, así es. La misma moneda pagaste mi otro querer. Lo que tú pensabas, gordita, que así, así es. La misma moneda pagaste mi otro querer. Ahora pagarás, mi gordita, por tu falsedad. Y querrás venir a mis brazos a pedir perdón. No te quiero ahorita, gordita, por quererme así. Demasiado tarde llegaste, pues ya te olvidé. Antes que nada, pues quiero agradecerle y desearle pues muchos éxitos, felicidades en su carrera artística, como también que Diosito pues le bendiga en su salud, en su trabajo, y qué mejor pues en el primer aniversario que Valle Visión, el programa Las Noches con Lupita, pues hoy está cumpliendo, en estos meses está cumpliendo lo que es un año de trayectoria. Por estos escenarios han pasado ya todo un elenco de artistas, y le deseo muchos éxitos, que nos han abierto las casas, digamos las puertas a nosotros los artistas para poder expresar nuestro sentimiento. Entonces hoy por hoy pues le agradezco por amadrinar con los nombres de mi nueva propuesta musical que lo hice, mis temas inéditos, y por favor. Para mí es un honor muy grande el que usted me haya tomado en cuenta para ser su madrina. Esta noche hemos puesto el nombre a sus canciones, y para mí es un honor. Que Dios le bendiga, que siga adelante, y las veces que usted desee, venga a este escenario. Las puertas del programa Las Noches con Lupita, como bien digo, siempre será para todos los artistas que deseen pasar por este programa. Para mí es un gusto muy grande. Felicitaciones, muy bonitas las canciones. Ahora yo quisiera saber, ¿en qué se inspiró? Bueno, pues como les decía, la vida nos da sorpresas, y es por ello que este legado que me han dejado los abuelos, pongámosle así, entonces me gusta cantar, y por ahí uno se siente inspirado, motivado, entonces por ahí se venían solitas, voy a escribir. Yo tengo que ser, soy cantante y quiero hacer eso. Entonces por ahí era un momento de alegría en mi trabajo o en el caminar, y en ese momento se venían las situaciones y seguía escribiendo y seguía poniendo la tarareada. Paulito también dice que ya tiene algunos temitas, ¿no? Para poder exponer aquí. Bueno, gracias. Le comento, mi estimado Williman, doña Lupita, mi Lady Pamela y a los amigos televidentes a través de Canal 34 Valle Visión. Tengo ya un temita que lo grabó Estrellita de mi creación, digamos que un 90%, porque le dieron unos retoques. Es un tema de banda y que está ya sonando algún tiempo a través de diferentes medios de comunicación. Y sí, como dice William, la verdad que a veces caminamos por la vida, miramos experiencias, no únicamente de la gente que nos circunda, sino también experiencias personales, y aquello hace como que nos inspiramos de vez en cuando, pero en mi caso no le hago como Williman. De pronto alguna vez se me puso como meta el componer una canción, lo hice, algún rato la hago escuchar, me parece que es muy bonita, que la canción es pegajosa. De antemano, mi estimado Williman, felicitaciones. Oficialmente los temas son bautizados como Duela a quien le duela y Tu falsedad, el segundo tema de su propia creación. Aquí lo que acaban de escuchar a través de Canal 34 Valle Visión, también lo que acaban de mirar con la participación de este gran artista y gran talento que hoy nos acompaña. Pamelita, no sé si usted es la persona más
idónea para realizar el brindis por esta muy grata ocasión. El hecho de bautizar dos temas de Willyman y el hecho de que ya tiene madrina, porque por ahí está preparando el lanzamiento de este material discográfico con una fiesta con bombos y platillos como tiene que ser. Así es, Paulito y amigos televidentes, pues qué felicidad de poder tener aquí un gran artista que ha salido, ha sacado sus temas inéditos y que hoy le ha dado la oportunidad tanto a la señora Lupita como a mí de poder ponerle el nombre a sus canciones, que nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad, señora Lupita? Sí. De poder, han llegado unas canciones al corazón de cada una de nosotras por cuestiones que estamos pasando, pero quiero que todos alcemos la copa porque esto es en honor a las canciones, al talento ecuatoriano que noche a noche presenta Las Noches con Lupita. Un año de trayectoria de nuestro querido canal, de nuestro querido programa y también pues de tener un talentoso artista amaguañense que ha brillado con luz propia en los escenarios. Y esto dice salud. 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 Cariño.
manera. Sí, señor. Don Supayín pone a su disposición un amplio gimnasio con máquinas modernas. Mantenga su salud y una figura envidiable. Estamos ubicados en Amaguaña, en la Ignacio de Veintimilla, S548 y Espejo, Barrio Peluche. ¡Los esperamos! Realmente, ¿qué pasó el aplauso, por favor? ¡Fuerte ese aplauso! Williman presenta aquí a través de las noches con Lupita, Canal 34 Valle Visión, en su primer aniversario. Nosotros, doña Lupita, anhelamos que le vaya súper bien, que nos siga invitando y que nos permita seguir formando parte de este programa muy bonito. Mi estimado Williman, igualmente, cuéntenos un poquito para cuándo el lanzamiento de este material con su flamante madrina. Ok, bien pues, Paolito, estamos comentando con mi flamante madrina, pues, mi Lady Pamela, estamos de aquí más o menos para, creo que de aquí un mes más, ¿no? Para inicios de noviembre, Entonces, por favor, de igual manera, también te pedimos de la manera más comedida, Paolito, pues nos des una manito ahí, como tú lo sabes hacer, tu arte en la locución. Claro que sí, con mucho gusto estaremos a nombre de Canal 34 Valle Visión y el programa Las Noches con Lupita. Y Paolito, le comento que estarán artistas que han pasado por el programa Las Noches con Lupita. Ya pues luego conversaremos con algunos de los artistas, en especial va a estar también el Giancarlito, ¿no es cierto, Patito, que sí va a estar? Sí. Es un artista que... Muy jovencito, pero canta muy lindo y por eso siempre digo, ¿verdad?, que tiene una voz de ángel. Claro que sí. Bueno, también coméntenos, mi estimado Williman, teléfono para contratos y cómo le pueden ubicar a través de redes sociales. Bien, para contactos, pues para amenizar todo tipo de evento social, este flaco Williman, pues pueden conectarse pues al 30 68 48 8, o a su vez al celular 0989 361 710. También en redes sociales, en Facebook, y próximamente que ya estamos ya en proyecto, ya está ya lanzándose al lanzamiento pues de los videos, que muy favorecidamente pues lo hemos hecho con los compañeros en YouTube. Ok, entonces ahí están los contactos para que se puedan comunicar con el gran artista Williman, presente aquí a través de nuestro espacio en el mes de aniversario. Estamos muy contentos de, bueno, poder presentar, de poder compartir, escuchar la música y sobre todo, bueno, disfrutar, ¿no?, el talento de los artistas ecuatorianos. El lugar, de pronto, ya nos puede comentar dónde piensa hacer el lanzamiento, y ya de artistas, ya más o menos tenemos una pequeña idea, pero el lugar en dónde más o menos ha pensado hacer, mi estimado Williman. Bueno, yo pienso que tendríamos que conversar de igual manera con la madrina, con mi Lady Pamela, Paolito también de igual manera, creo que tiene... Hay que poner ideas, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, yo pienso que debe haber una lluvia de ideas y sacar a relucir ese acople y buscarnos. Yo pienso que por aquí en el Valle hay excelentes lugares donde se puede hacer este gran evento emotivo. Claro que sí, estaremos ahí, si nos permite nuestra directora, con las cámaras, exacto, el equipo, sí, de producción de Canal 34, para cubrir este evento especial e importante. Estamos ya casi cerrando, hemos pasado una noche muy bonita, festejando este primer aniversario, gracias a todo el equipo de producción, igualmente por acá para la gente del sonido, quienes están de una o de otra manera para dar y aportar su granito de arena y que este programa salga para que ustedes se deleiten con el talento de los artistas, nuestros artistas ecuatorianos. Mi Lady Pamela, le veo bastante sonriente, como que algo quiere preguntar, algo nos quiere decir. Comente, por favor, que el público la quiere mirar y también escuchar. Claro que sí, compañero Paolito. Pues primeramente felicitarle y agradecerle una vez más por ayudarnos a llevar ese talento a todos los hogares de nuestro querido público, por tomarnos en cuenta tanto a la señora directora como a mí para poder hacer el lanzamiento de su material discográfico. Es un verdadero honor y gusto poder hacerlo.
muchos éxitos, felicitaciones y bendiciones multiplicadas para usted. Quiero que todos los amigos televidentes vean que aquí en Amaguaña, en nuestra querida parroquia, existen los talentos más bellos, aparte de lo que es el Ecuador, pues aquí tenemos verdaderos artistas ecuatorianos. Y bueno, pues conmigo, amigos televidentes, será hasta una próxima oportunidad. Yo me despido porque ya estamos en la etapa final. Sí, señor. ¿Yo qué puedo decir, Paulito? Agradecer a todo el público, porque cada semana me abren las puertas de los hogares de ustedes para mirar el programa Las Noches con Lupita. Muchísimas gracias a todos los artistas que se han dado cita a este escenario. Lo único que puedo decirles es, queridos amigos, Dios les pague. A mi equipo de trabajo, que con qué corazón tan noble colaboran desinteresadamente para sacar adelante a este programa, un Dios le pague. Dios le pague, Pamelita. A usted, Paolo, por poner la chispa, como se puede decir, para que este programa salga adelante, Dios le pague. Muchas gracias también. Dios y recuerden, amigos televidentes, que estamos preparando un especial tras cámara, con los cachitos, con las jaladas, con lo que se conversa. Y hay cosas y detalles que de pronto nos salen a flote. Estamos conversando, como quien dice, entre nos, y nos han estado filmando. Todo eso ya mismito, un especial que se va a presentar, sí, aquí a través de Canal 34. A don Cristóbal, Dios le pague. Sonriente como siempre, don siempre, Cristóbal. Siempre, exactamente. A mi querido amigo Fernando, que siempre está aquí, Dios le pague, ayudando, dándonos el cafecito para así evitar el frío. Dios les pague. No hay otras palabras más que decir un Dios le pague, porque al decir gracias como que no llega, pero el decir Dios le pague a todos. Y siempre este programa, hasta cuando Dios diga Lupita, hasta aquí nomás, y Valle Visión también diga Doña Lupita, ya ha llegado. Hasta aquí te fui fiel. Pero, como dice la canción de Eddie Santiago, hasta aquí te fui fiel. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Nos encontramos la próxima semana con más artistas y más talentos ecuatorianos. Excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Baila. Baila bastante.
quién es el que va a ayudar. Tendrás que llorar, pero la vida da vueltas, si tú